Gracias a vosotros por la invitación. Es un gusto estar, aunque sea en la pantalla, con Almudena, Diego, Enrique, Uriel, Paula, bueno, con todos vosotros. Así que nada, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Espero que me escuchéis bien. Perfecto, te escuchamos perfecto. Genial. A ver. Vale, veis ahora mi pantalla, ¿verdad? Sí. A ver si puedo. Ay, no, perdón, un segundo. Quería quitar esto de aquí. Ahora, vale. Bueno, pues hoy quería hablaros de esta aproximación que tiene que ver con lo que Diego os ha introducido. De hecho, habrá alguna cosa de las que mostraré que hicimos juntos. Y bueno, el título que quiero dar a esta pequeña conversación es Ecologías sensuales, ecologías de la intimidad, alcanzando la ciudad interespecífica a través de una etnografía somática. Me gustaría comenzar por clarificar un poco estos términos y lo haré leyendo un texto. Las ecologías sensuales se refieren aquí a la reconfiguración de los cuerpos y los entornos a través de la coalescencia sensorial, siendo esta aquella cualidad de los cuerpos para fundirse o al menos para actuar o performar juntos. Lo sensual nos proporciona un acceso al objeto de estudio de la ecología, a saber, las relaciones de unos organismos con otros, entre sí y con sus entornos. Las ecologías sensuales tienen que ver con un cierto placer o satisfacción. ¿Qué es un cuerpo? ¿Qué materia lo compone? ¿Cómo son las afecciones entre los cuerpos y los entornos? ¿Son los cuerpos sus entornos y viceversa? ¿Cuáles son sus dinámicas colectivas? ¿Intercambian los seres vegetales, minerales y animales memorias, estructuras y circunstancias? ¿Y cómo puede afectar todo esto a nuestras estrategias de diseño en este momento en que debemos cambiar nuestra forma de hacer las cosas para hacer frente a la crisis climática, sanitaria, alimentaria y económica? Estas crisis están interrelacionadas y el diseño tiene un papel muy importante en ellas. Las ecologías de la intimidad, por su parte, se revelan en las superficies de contacto entre cosas diferentes, entre cosas distintas, cuestionando los límites, taxonomías y fronteras que establecemos desde nuestra piel al entendimiento general del mundo. Cuestionando las fronteras y cambiándolas, cambiamos las entidades que estas fronteras tratan de aislar o de delimitar. Las ecologías de la intimidad conllevan posibles alianzas, pero inevitablemente conflictos. Mi tesis aquí será que la somática es una poderosa herramienta para investigar posibles respuestas a estas preguntas y adentrarnos en las ecologías sensuales y de la intimidad. Por otra parte, es una práctica que nos proporciona nuevas metodologías para diseñar. Y una cuestión importante de esta conversación será también entender qué es diseñar bajo este punto de vista. Pero vayamos a lo que está en las raíces de nuestras ecologías y de nuestra forma de diseñar. En las raíces de nuestra forma de vivir en este planeta y en las raíces de nuestros diseños están los imaginarios. Definiré los imaginarios de forma muy coloquial como esas imágenes que tenemos sobre nosotros o sobre nuestras sociedades que subyacen a todas nuestras consideraciones. Los imaginarios y las taxonomías, los imaginarios y las fronteras se retroalimentan. Un ejemplo que concierne muy directamente a nuestro trabajo como arquitectos, si tenemos una imagen de nosotros mismos como seres especiales, diferentes como humanos de las demás especies vegetales y animales y nos vemos como algo aparte de la naturaleza, es decir, establecemos ese límite o diferencia entre nosotros y lo natural, podemos sentirnos con la ilusión o sentirnos capaces de dominar esa naturaleza y de verla solo como un lugar donde podemos obtener recursos. Y nuestra forma de diseñar seguirá esas ideas. Pero si cambiamos nuestra autoimagen, nuestro imaginario corporal, reconfiguramos esa delimitación y somos conscientes, como dice Donna Haraway, de que los genomas humanos se encuentran solo en el 10% de todas las células de nuestro cuerpo,
probablemente mi forma de diseñar y mi forma de actuar en este planeta va a ser diferente. Esta es una forma de pensar estrechamente relacionada con los discursos posthumanistas, en los que el ser humano se reformula a través de múltiples encarnaciones y en los que, en cualquier caso, el humano con un cuerpo universal no está en el centro de todo. Ser conscientes de lo que somos y de cómo funciona nuestro entorno, no con prejuicios, sino con curiosidad, a través de la observación del mundo vivo, nuestro cuerpo es parte de él, y estar abiertos a redefinir nuestras taxonomías es una forma de abrir otra manera de hacer las cosas. En algunos proyectos de hace algunos años, que son a los que inmediatamente me voy a referir, pusimos a prueba el extrañamiento, las percepciones no habituales y la mezcla entre los organismos vivos y la arquitectura y la tecnología para producir esta atención y conciencia del entorno y nuestros enredos en él. Para evitar dar por hecho la realidad que conocemos y poderla cuestionar, el objetivo era establecer una comprensión sensorial, sistémica y procesual del mundo vivo del que formamos parte. Alguno de estos proyectos era, por ejemplo, el jardín planetario, una habitación que se orientaba a norte, a la estrella polar, situada en Lausanne, en Suiza, y donde en su interior, todavía por el día podíamos entender la realidad tal y como la conocemos, pero por la noche este jardín se tornaba extraño. A partir de una iluminación determinada, las flores se tornaban luminiscentes, el polen fosforescente y las hojas de color rojo. Esto nos hacía prestar atención, esa sensación diferente, esa percepción extraña nos hacía darnos cuenta de dónde estábamos. Igualmente, en la Casa de los Cuentos de Andersen, que es un museo en Odense, en Dinamarca, trabajamos con esta idea de cómo la tecnología, las extrañas naturalezas, los humanos, la arquitectura, podían conformar un sistema vivo que se podía considerar como una sinergia, una especie de una de estas ecologías sensuales en las que todo entra como con gusto a formar parte de lo mismo. Bueno, estos proyectos son previos a la incorporación de la somática como tal en nuestro trabajo, en la arquitectura. ¿Qué es la somática? Bueno, la somática tiene una base importante en la filosofía, en su corriente filosófica, que es la fenomenología. Si la fenomenología, el mundo lo entendemos a través de la experiencia, en la somática incorporamos como la percepción en primera persona, lo sentimos a través de experiencias muy concretas que ponen la carne, digamos, en el lugar. Aparte de la fenomenología, hay ramas de la filosofía, como las que desarrolla Mark Johnson con The Body and the Mind, que habla también de esto mismo, y de algún modo, ya desde principios del siglo XX, Husserl denominó la somatología como la ciencia que estudiaba al organismo animado, la ciencia que estudiaba a partir de la experiencia del organismo animado el tipo de conocimiento que eso podía arrojar. Este punto de vista de la somática tiene también raíces feministas y en el nuevo materialismo, porque de algún modo considera que todos los cuerpos son diversos, no hay uno que predomine sobre otro, todos son originales, todos pueden estar empoderados en sus determinadas condiciones específicas de cada uno. Si esta es la raíz como filosófica detrás de la somática, también podemos explicarla de una forma mucho más como coloquial. Y es que seguro que todos y todas ahí habéis tenido alguna vez una experiencia como esta de estaros bañando en un río, en el mar, en una piscina, salir del agua, tumbaros al sol y notar, tener una conciencia muy precisa, por supuesto, del entorno, del sol que os llega a la piel, del viento, del sonido del agua, pero a la vez notáis vuestro cuerpo de forma muy presente, notáis el agua cómo se va secando, notáis el calor. Bueno, pues esa consideración como de una experiencia en primera persona que es válida y no necesita de otras estadísticas y a la vez se pone en relación con el medio, está en la base de lo que podemos decir es una experiencia somática. Es cuando prestamos atención a cómo hacemos lo que hacemos o a dónde estamos exactamente. Esta imagen de Anna Halprin, Ceremony of Us, que me gusta siempre ponerla para hablar de esta cuestión
que nos aporta la somática, ¿no? Que es la diversidad de los cuerpos. Hay multiplicidad de cuerpos. Esta ceremonia fue una danza que hicieron con distintas comunidades en el año 69, en un momento de conflicto racial muy alto. Y cómo todos estos cuerpos diversos, todos pueden constituir comunidades y asociaciones diversas y fructíferas. Si hay multiplicidad de cuerpos, esta es una cuestión, también hay otra cuestión, y es que cada cuerpo individual también es múltiple. Esto lo analiza de forma muy interesante Mary Moll en este libro, en The Body Multiple, Ontology in Medical Practice, donde desde la medicina, la filosofía, la etnografía, se habla de la multiplicidad de cuerpos que componen un solo cuerpo. El cuerpo anatómico, el cuerpo político, el cuerpo, familiar, o el cuerpo que la sociedad construye sobre nosotros, el cuerpo cultural. Hay múltiples cuerpos dentro de cada uno. Bueno, esto está en la base de todo lo que os voy a contar hoy. Diego ha comentado la existencia de este laboratorio. Estas imágenes que veis son del laboratorio de somática aplicada a la arquitectura y al paisaje. El laboratorio en sí se creó en 2016, pero es cierto, como decía Diego, que ya veníamos haciendo cosas y alguna hice con él con anterioridad. En este laboratorio consideramos que tenemos este trozo de materia viva, que es nuestro cuerpo, y que podemos aprender muchísimas cosas solo prestando atención a esta encarnación que nos compone. En el laboratorio utilizo un método somático concreto. Hay distintos. Yo todo lo que estoy hablando se refiere al método Feldenkrais. El método Feldenkrais trabaja, digamos, con el sistema nervioso, con el sistema musculoesquelético y con el medio ambiente. Es por eso que en él confluyen múltiples disciplinas. Para la arquitectura es interesante porque poner en relación el organismo vivo con su sistema perceptivo y con el medio es fundamental, digamos, para poder diseñar o tener una herramienta muy útil para el diseño. Pero también se cruza con la medicina, con la neurociencia, con la danza, con la música, porque trabaja con la propiocepción y cómo mejorar y afinar esta conciencia perceptiva de nosotros mismos, que es la propiocepción, ¿no? El sistema por el cual sabemos dónde estamos colocados en el espacio. Esta cuestión de la transversalidad de esta técnica somática me permite desarrollar desde hace algunos años lo que he denominado una etnografía somática. Me interesa entender, a través de distintos talleres en los que se generan experiencias colectivas, aquí estáis viendo uno en Hamburgo, con esta especie de dibujo, instalación inmersivo. En estas experiencias colectivas, digamos que podemos comparar lo que la misma experiencia supone para cuerpos diferentes, para cuerpos de culturas distintas y para cuerpos distintos. Los sentidos tienen una explicación, o los sistemas perceptivos tienen una explicación biológica, pero luego hay dimensiones culturales y personales que hacen que cada experiencia sea diferente para las personas que participan. A mí me interesaba entender la multiplicidad de cuerpos a partir de estas experiencias para poder diseñar para esta diversidad, no para el supuesto cuerpo estándar que durante muchos años es el que ha estado considerando la arquitectura. En esta etnografía somática, bajo mi punto de vista, aparece ya una especie de arquitectura en grado cero. A través de la experiencia se habla de cuestiones tanto espaciales como políticas, como de género, como sociales, que componen nuestros comportamientos en los lugares que diseñamos y en nuestras ciudades. Es a partir de ahí, de esta etnografía somática, que yo voy a interpretar también las posibles ciudades emergentes y arquitecturas emergentes que hoy me gustará contaros, que creo que estáis también trabajando con esto, con prácticas emergentes en la ciudad. En estos talleres, en esta etnografía somática, aparecen múltiples consecuencias, ¿no? Cuerpos diferentes, significados distintos de cómo entendemos la misma experiencia, que para unos puede ser placentera, para otros amenazante, dependiendo de las culturas, varía enormemente. A partir de estos talleres,
he estado desarrollando igualmente estos dibujos, son dibujos en formato grande, que pretenden hacer la transición entre estas experiencias, el conocimiento a través de todas las personas que participan, también a través de mi propia experiencia, en mi propio cuerpo, y entender cómo esto puede tener un significado para la arquitectura, el urbanismo, el paisaje, cómo nos puede dar herramientas. Por ejemplo, este dibujo que veis tiene que ver con la piel. Todos estos sensores que veis aquí, esto que parece una especie de jardín, son sensores de la piel, con la forma que realmente tienen en la piel. Esta es una sección de la piel. Estos son mapas de presión con el suelo. Podríamos pensar en una especie de arquitectura reactiva llena de estas, de estos sensores que unos detectan la temperatura, la presión, el frío, diversas consideraciones y de qué manera esta arquitectura podría estar un poco viva, atendiendo a los organismos que la habitan. Otros aprendizajes que tienen que ver con este prestar atención al propio cuerpo son aprendizajes estructurales. Por ejemplo, las líneas de tensión de la fascia. La fascia es un tejido que va empaquetando casi todos los otros, los músculos, los órganos. Es una especie de tela muy fina que va creando líneas de tensión. Así el cuerpo se entiende como una especie de estructura en tensegridad y podríamos tener estructuras similares y aprender igualmente del tejido muscular, del tejido óseo. Hay un montón de estructuras que están en el tejido vivo, también de materiales que nos interesa conocer. Entonces, parte de este buceo en estos múltiples cuerpos tiene que ver también con estos aspectos estructurales y de materiales. Otros aspectos son, por ejemplo, esta cuestión de la multiplicidad de los tejidos, ¿no? Los ornamentos. El cuerpo está lleno de ornamentos increíbles, como este tejido de la retina, para que os hagáis una idea, ¿no? O las simetrías y asimetrías que el propio sistema nervioso incluye en su entendimiento de la realidad. También, cómo navegamos en un lugar. Hay cuestiones que no solamente son visuales cuando nos movemos por un sitio, sino que son afectivas, que son relativas a si nos sentimos autorizados o no a movernos y según de qué manera en un lugar, ¿no? Y eso tiene que ver con la imagen que tenemos de nosotros mismos y, por ejemplo, esto veremos que tiene bastante que ver con prácticas urbanas, cuándo hacemos qué y dónde. Y por último, este dibujo que ya ha aparecido, bueno, en realidad han aparecido todos en la introducción, un poco como en blanco y negro, pero que es una experiencia somática que tiene que ver con movimientos que los humanos tenemos en común con otras especies. Así que hay una componente de desarrollo ontogenético de nuestra propia especie, pero también filogenético de otras especies, como es el movimiento pulsátil de la mano que podemos hacer, que es un movimiento tipo una medusa, por ejemplo, y que está presente en los primeros movimientos nuestros como del gateo o el reptar, y que de algún modo nos hace entender, y esto es una idea que me gustaría poner en relevancia, y es que una vez que buceamos al interior de lo vivo a través de nuestro cuerpo, por ejemplo, es una vía de entrada como otra cualquiera, ahí transversalmente cruza toda la materia viva. No estamos apartados de eso. De algún modo, nuestros orígenes comunes están en el agua. Bueno, sabemos todos el origen de la vida en el planeta, ¿no? Entonces, esto me interesa porque a partir de esta etnografía somática y de estas experiencias, en las que trabajo también mucho con arquitectos, lo que me interesa en realidad es cuestionar los imaginarios y los límites y las categorías desde los que diseñamos, para poder diseñar de otra manera. Aquí veis alguna imagen más de uno de estos talleres, en este caso en Bilbao. Y bueno, hay este trabajo como colectivo que os estoy enseñando, pero también hay veces que, bueno, creo que es importante trabajar con los cuerpos más vulnerables para, entre otras cosas, darles apoyo y entender qué está ocurriendo. También con los más privilegiados para que entiendan que pueden renunciar a bastantes de sus privilegios. Pero, por ejemplo, en el trabajo con los cuerpos más vulnerables, trabajamos como de uno a uno, de persona a persona, ¿no?
Y aquí hay otra cuestión interesante que nos aporta la somática. Bueno, aquí veis una Marta Badiola, una arquitecta maravillosa que se prestó a esta sesión en su espacio, en la hipoteca, para poder explicar lo que se hace en estas sesiones. Y básicamente se trabaja en un diálogo a través del movimiento. Me interesa destacar que la somática nos permite también una vía de comunicación muy diferente que no está basada en la palabra, que no es logocéntrica. Y esto también permite un montón o una cantidad grande de vocabularios y de ideas que normalmente en el discurso racional y predominante no está presente. Este tipo de experiencia somática uno a uno, como os decía, lo empleo principalmente en los cuerpos más vulnerables. Este es simplemente una imagen de mi cuaderno en unas sesiones que tuve durante unos meses. Trabajé con unas mujeres del África subsahariana que habían venido en condiciones muy difíciles a España. Y claro, el cuerpo que emerge de estas mujeres, este que veis aquí, es un cuerpo que solamente se manifiesta a partir del dolor y de las... bueno, de los esfuerzos y las fuerzas que se ejercen sobre estos cuerpos, ¿no? Entonces, es muy diferente diseñar para este cuerpo, que solamente es percibido cuando duele, que percibir para cualquiera de los otros que hemos visto anteriormente, ¿no? Y eso me resulta interesante para entender cómo podemos de verdad hacer diseños, entender prácticas y arquitecturas que sean incluyentes. Perdón. Bueno, para terminar con esta introducción, antes de hablar de los proyectos, deciros que esta aproximación somática la desarrollo ahora en dos proyectos principalmente. Uno es este proyecto con base en Austria, que se llama Navigating Dizziness Together. Lo dirigen Ruth Anderwall y Leon Hargrohn. Es un proyecto de lo que llaman Blue Sky Research, o investigación de los cielos azules, que es una investigación que se financia, pero que no tiene un objetivo claro. Precisamente lo que se financia es la experimentación y el descubrimiento. Navigating Dizziness Together, o navegando lo mareante, lo incierto juntos, lo que tratamos de hacer es hacer experiencias somáticas en las que podemos experimentar esta incertidumbre, este mareo, lo desconcertante, para entender a partir de ahí la ciudad, prácticas urbanas, prácticas artísticas, y cuestiones sociopolíticas. En este grupo estamos un equipo multidisciplinar con matemáticos, escritores, gente de danza, artistas y bueno, esta diversidad permite también médicos para entender esta cuestión de lo incierto de verdad desde la experiencia en primera persona, no hablando simplemente como desde fuera, ¿no? Como desde la teoría. El segundo proyecto en el que estoy es donde estoy, os hablo desde Chipre, desde Nicosia, y estoy aquí estudiando precisamente estas ecologías de la intimidad, donde estudio límites, fronteras entre cosas diversas, entendiendo el límite como un punto de encuentro entre esas cosas diversas. Por ejemplo, alguna de las líneas de trabajo está entre el agua y el mar, donde están los cuerpos de los corales, que son muy difícilmente categorizables. Se reproducen sexual, asexualmente, son hermafroditas, tienen una mezcla en su digamos, encarnación somática muy interesante. También están estos lagos salinos, ¿no? En esa línea entre el agua y el mar. Otro límite que estudiamos es entre la devastación y la vida, estudiando el gran incendio que hubo este verano aquí en Chipre. Y por supuesto, os contaré de algo de eso al final. La buffer zone, que es la zona que divide la comunidad turco-chipriota al norte y greco-chipriota al sur. Hubo una guerra en el año 74, el país quedó dividido, y la buffer zone es una zona común que nadie toca. Lleva 47 años sin presencia humana, solo a partir de Naciones Unidas. Y bueno, esto no es tan cierto, luego os contaré un montón de prácticas que hay ahí. Pero bueno, la cuestión es entender que esta investigación también la realizo a través de esta etnografía somática con la gente que aquí está colaborando conmigo. ¿Cómo aplicamos esto a lo que también estáis trabajando vosotros, ¿no? A hacer proyectos y en este caso a prácticas que emergen en la ciudad?
Bueno, el proyecto al que Diego se refería también al principio, que empezamos en realidad en 2014, es un proyecto en el que decidimos, y Diego lo decía así, te voy a robar hoy las palabras, Diego, decidimos pasarnos por el cuerpo la ciudad. Así que empezamos a caminar y a hacer prácticas de diverso tipo en lugares muy concretos de la ciudad. Estos lugares eran una red de descampados, son una red de descampados que están en torno a la M40 de la ciudad de Madrid. Así que nuestra práctica somática aquí era caminar sin un plan previo, simplemente teníamos unas fotos aéreas, pero realmente lo que podías ver en plano y lo que te encontrabas en la realidad era muy diferente. Y una vez que llegábamos a los lugares, pues explorábamos a partir del caminar. Esto lo hicimos también a través de distintos talleres, en algún caso algún curso que hicimos con Diego, y de algún modo se acabó configurando un grupo multidisciplinar en el que, y ahora vais a ir viendo algunos de estos descampados, en el que estábamos pues dos paisajistas, estaba un cineasta, Víctor Moreno, el autor de Edificio España y La ciudad oculta, el ingeniero de Montes que veis en la imagen, Óscar Miravalles, dos sociólogos, estuvo Emilio Luque y luego David Prieto Serrano, y de algún modo nos constituimos en un grupo que decidió caminar estos lugares pues más o menos un fin de semana sí, un fin de semana no, y entender realmente en nuestra propia experiencia qué ciudad aparecía. No sé si estáis reconociendo la ciudad de Madrid aquí, pero aquí seguramente sí, algunos de vosotros, que sé que vivís por Aravaca, pero seguramente muchas de las otras fotos son lugares que no hubierais sabido ubicar, ¿no? Y casi no os parecería Madrid. Esta es la red que decidimos caminar. La M40 la tenéis por aquí. Y había alguna cuña que se metía en la ciudad, como por ejemplo la cuña de O'Donnell, también descampada en ese momento, ahora ya no, y de algo de eso os contaré. Así que esta especie de anillo en el que la M40 para nosotros conformaba una unión, era un cierto corredor de todos estos lugares vacantes en los que tuvimos cuidado en la selección para que estuvieran rodeados de tejido residencial siempre o adyacentes a tejido residencial para observar las prácticas que emergían a través de la ciudadanía. No nos interesaban solares o descampados que estuvieran ya como fuera del perímetro urbano, sino que nos quedábamos en contacto íntimo con la ciudad. De nuevo, queremos analizar estas fricciones, ¿no? en los bordes. Bueno, localizamos un total de 31 que sumaban algo más de 2.000 hectáreas. ¿Qué ciudad emergía de aquí? Bueno, para empezar, una ciudad en la que las estaciones son mucho más evidentes. Por ejemplo, los espacios verdes de nuestras ciudades, los parques. Bueno, el otoño igual lo podemos notar, pero en general tendemos a quererlos siempre verdes, ¿no? Los descampados no, los descampados pueden estar en un estado desolador y en un par de meses llega la primavera y se vuelven unos jardines increíbles, ¿no? Esta sensación de verdad estar en contacto con las dinámicas del cambio nos interesaba mucho de esta posible ciudad que aparece a partir de esta inmersión somática, ¿no? Caminando. La otra cuestión era la ecología cívica. Había muchas prácticas de ecología cívica que emergieron o que observamos, y nuestro propio grupo se acabó configurando como una práctica de ecología cívica. ¿Qué es la ecología cívica? La ecología cívica son aquellas prácticas que los ciudadanos, las gentes, por iniciativa propia, ponen en marcha para cuidar lugares desolados, lugares abandonados, que han sufrido alguna crisis. Y de algún modo aparece esta cuestión de la biofilia, ¿no? Del amor a los lugares, a lo vivo. Por eso os muestro estas imágenes que los descampados había de relación con animales, ¿no? En un parque es difícil ver a alguien montando a caballo, pero en un descampado podías verlo, ¿no? Y en la época de la movida madrileña, por ejemplo, el descampado del cementerio de la Almudena, pues había varios reportes que hablaban también de gente montando a caballo, ¿no? En aquellos momentos. Es decir, que
aparece en esta relación con el mundo no humano, mucho más intensa, esta relación de los cuidados. Aquí los vecinos deciden cuidar este camino, señalizarlo, utilizando escombros, piezas que encuentran, y montan esta especie casi de señalización del camino, como de pieza de arte, de land art, que lo que hace es que les hace estar como más conscientes de este lugar, de sus vínculos con este lugar. También encontrábamos estos cuidados hacia nuevas plantaciones que ellos proponían, ¿no? Todo esto es en el descampado de O'Donnell, que ya desafortunadamente no existe. También otra cuestión que tienen los descampados, que permite que emerjan prácticas diferentes, es la invisibilidad y la inaccesibilidad. Muchos de estos lugares no tienen fácil acceso y eso propiciaba, por ejemplo, que este grupo de migrantes de Europa del Este tuvieran aquí sus cultivos en esta terraza, ¿no? Una ladera muy pronunciada, pues está este cuidado de la tierra, esta relación con la producción de comida en este mismo lugar. Aquí precisamente con Diego, con uno de los cursos que hicimos con nuestros alumnos, plantamos esta cuadrícula de flores en uno de los descampados, ¿no? También haciendo esta especie de cuidado hacia un medio que está totalmente abandonado durante años, ¿no? ¿Qué otras cuestiones emergían de estas investigaciones? Hicimos también esta cuestión de utilizar metodologías contrafactuales, es decir, en lugar de usar los hechos que ya han ocurrido, preguntarnos qué ocurriría si ocurren otras cosas, ¿no? Y éramos muy conscientes de que toda esta red de descampados podía ser una red y podía ser una red de recursos ecosistémicos para la ciudad. ¿Qué pasaría si depuráramos en estas 2.000 hectáreas las aguas residuales de la ciudad de Madrid? Desde luego hay superficie para ello. Tendríamos una colección de humedales, tendríamos un ecosistema mucho más biodiverso, tendríamos un mayor confort de temperatura en verano a partir de la humedad, ya que Madrid necesita sobre todo humedad en verano y ventilación. ¿Esto podría ser posible? Bueno, claro, podría ser posible si los imaginarios cambiaran, si esta red no se estuviera pensando en ella para construirla y convertirla en el resto de la ciudad, para sacar un beneficio rápido, para quizá, ahora veremos para lo que se va a usar en realidad, pero si analizamos objetivamente estas posibilidades que salían del comparar escenarios aparentemente utópicos con las tecnologías, con las posibilidades que tenemos en la actualidad, podrían ser escenarios muy posibles, ¿no? Estaba esta opción de la depuración de las aguas, estaba la opción que veis aquí, bueno, esto se hizo, no os lo he dicho, a través de un taller de Archiprix. Estos son brillantes arquitectos europeos que estuvieron haciendo escenarios posibles para estos lugares. Otro escenario posible era, ¿qué pasa si apenas lo tocamos o lo tocamos solo para potenciar las dinámicas que ya existen? Tendríamos un bosque en unos 50-100 años. Ese bosque en anillo que ya era una vieja idea de Secundino Zuazo antes de la Guerra Civil, que luego Vidagor, el Plan Vidagor del 46, retomaba como esa especie de anillo verde de Madrid y que nunca se llegó a hacer hasta recientemente, que se ha recuperado la idea con el bosque metropolitano, ¿no?, del que ahora hablaremos. Se podría usar estos lugares para la producción de alimento con técnicas como la permacultura. Bueno, estos eran algunos de los escenarios que configuramos y que proyectábamos a partir de estas prácticas emergentes que observábamos. Es decir, si las prácticas de ecología cívica se llevaran en un laboratorio a su límite, podríamos tener tal vez una ciudad de este tipo, ¿no? Bueno, y así hicimos estas postales y las enviamos a determinados sitios para revelar un poco estos lugares en su carácter de red de servicio ecosistémico. La otra cuestión que emergía a partir de las prácticas ciudadanas era lo que llamamos la imaginación radical, un poco en honor a Cornelius Castoriadis. Os he hablado de los imaginarios desde el principio.
Cornelius Castoriadis fue un filósofo y político que hablaba de que la imaginación radical era todo aquello que en las sociedades dictaba lo que valía y lo que no, lo que era posible y lo que no. Y es tan, a veces tan sutil, como no prestamos atención a esos imaginarios, cosa que sí hacemos a través de esas prácticas somáticas, no podemos cambiarlos, no somos conscientes de los imaginarios que nos gobiernan. Bueno, en estos lugares aparecían prácticas distintas, ¿no? Por ejemplo, prácticas colectivas asociadas al deporte, como la petanca o la calva, que son dos juegos así como muy tradicionales. Campos de softball, en este caso de las viejas glorias, que se hacían bueno, con lo que uno tiene a mano, ¿no? Esto es en un descampado cerca de Cuatro Vientos, donde una comunidad migrante pues, organiza como su punto de encuentro colectivo, ¿no? En esta práctica de este campo de fútbol. El campo de golf rústico que hay en Aravaca, ¿no? Que está hecho con, bueno, pues casi con trozos de moqueta, papeleras, y que es un campo de golf mucho más sostenible de los que se hacen al uso, ¿no? Todo esto me parece que eran como unas expresiones de imaginación real, es decir, creo que la imaginación más potente está asociada a la realidad y no a algo fantasioso, pero todas estas prácticas nos hablaban de una ciudad en la que era posible, ¿no? Que la gente se reuniera y organizara todas estas cosas, ¿no? Por supuesto, los aspectos domésticos de los descampados, ¿no? La cocina, el baño, el gimnasio, la oficina o el salón. Y la configuración de las entradas a estos lugares, ¿no? En las ciudades que diseñamos suele haber esta cuestión de la visibilidad, el orden, la regulación, la estandarización por antonomasia, ¿no? Lo cual da lugar a pocas o a no tantas prácticas espontáneas o más alternativas como podríamos considerar que ocurren en estos lugares. Esto, por ejemplo, es una puerta, es un acceso a este descampado. Hicimos este pequeño, estas fichas de Atlas, ¿no? Que iban registrando estas prácticas. ¿Cómo accede la gente a estos lugares? ¿Qué trayectos hacen? ¿Cómo es la topografía que tienen que sentir en sus movimientos, en sus cuerpos, ¿no? Estos lugares eran también lugares para el voyeur, ¿no? Lugares llenos de miradores donde tendríamos bueno, estas vistas tan increíbles de la ciudad, en este caso de la ciudad de Madrid, ¿no? No, estas vistas no vienen recogidas, estos miradores no vienen en ninguna guía turística, pero son muy potentes, ¿no? Había algunos lugares realmente bastante abrumadores. Podríamos hablar hasta casi, claro, hablamos de descampados y siempre los tenemos un poco a veces denostados, pero podría hablar hasta de experiencias sublimes, ¿no? En algunos casos con una escala, unos cambios de escala muy brutales. Y por supuesto, esta cuestión somática de estar inmersos en determinados lugares en los que no tienes la referencia del resto de la ciudad. Esta es una especie de vaguada que hay esta existe todavía, en el descampado de O'Donnell, donde había un montón de almendros en flor. Entonces, bueno, ¿cómo es este lugar, ¿no? En el que percibes la temperatura, el olor, estás, digamos, aislado del resto de la ciudad a partir de lo topográfico? ¿Y cómo es esta inmersión, ¿no? ¿De qué manera podíamos contar estos lugares escondidos y un poco algunos de ellos como tesoros, ¿no? Claro, esta ciudad emergente no es la ciudad que diseñamos en un plano, con una especie de distancia. Es una ciudad que diseñamos al hacer, que diseñamos al entender cómo hacemos lo que hacemos. Lo que os decía de la aproximación somática, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, esto es parte de Chamartín, los caminos que las gentes hacían en su día a día, ¿no? No son caminos convencionales, están hechos a partir de esa relación directa, de ese contacto directo con el medio. Bueno, esta red general también se configuraba en subredes. Aquí tenéis algunas de las redes, ¿no? Que configuraban cada uno de los cuadrantes de nuestro plano. Así que de algún modo todo este atlas que aparecía en estos lugares, muchos ya muy transformados ahora, en estos años que han pasado, configuraba para nosotros una ciudad distinta. Esta ciudad también se componía de escenas,
Por ejemplo, la burbuja inmobiliaria o la crisis de 2008 dejaba escenas como esta, ¿no? Muchas obras inacabadas. Entonces, podríamos decir, estar allí es entender un momento político, un momento económico que trasciende al lugar en sí, ¿no? Que podemos ver como los efectos de nuestras prácticas en ese lugar en concreto. Luego, bueno, personalmente me fascinaba bastante el strip madrileño, ¿no? En lugar del de Las Vegas. Este lugar al norte, cerca de Las Tablas, donde están todos estos edificios con este hotel así como de corte posmoderno, cada uno diferente, y enfrente este descampado medio silencioso, lleno de ruinas, lleno de un montón de vida y de dinámicas de cambio que se está transformando todo el rato, pero que nadie parece reconocerlo, ¿no? Nadie parece querer aprender de ahí para hacer ese frente arquitectónico. Descubríamos estas escenas también, ¿no? De lo que llamamos el tercer paisaje, una obra abandonada durante los meses de primavera, pues das la vuelta a lo que es una montaña de tierra y aparece este jardín, ¿no? tan fascinante. O historias de resiliencia con esta foto que ya habéis visto antes. Bueno, todo esto nos habla de unos lugares con una biodiversidad muy alta, con un ritmo de crecimiento y de cambio de las especies muy rápido, muy frágil también. Pueden estar años, digamos, sin avanzar, pero también en algunos lugares sí que observábamos que estas dinámicas, como esta ciudad emergente verde, este anillo, lo voy a llamar así, ¿no? Como este anillo verde emergente, estaba ya consolidándose a partir de especies pioneras y otras que llegaban después y otras que llegaban después. Como podéis imaginar, esta imagen es de 2015, esto con la pandemia, bueno, se volvió súper exuberante, ¿no? Aquí me veis a mí en el primer día que pudimos salir de casa después del confinamiento. Los descampados estaban, bueno, como locos con este tipo de flores, y de algún modo estaban los parques cerrados, si lo recordáis. De repente estos se convirtieron en los espacios públicos más usados en ese momento. Los teníamos a mano de casa, estaban llenos de flores, había gente jugando, niños jugando, gente paseando, gente corriendo, etcétera, ¿no? Esta especie de informalidad o de ciudad que casi crece naturalmente y que digamos que no trabaja tanto con la dicotomía entre, por ejemplo, el bosque y la ciudad, sino que es una especie de bosque-ciudad, tiene unas dinámicas que se repitieron, y hago referencia ahora a Filomena, se repitieron con Filomena, ¿no? Esta es una imagen de unas amigas, de María y Elena, que hicieron esta foto, ¿no? En mitad de una calle del barrio de Salamanca, unos vecinos cogen unas sillas, se sientan ahí, ¿no? Entonces decían ellas, ¿qué plan general ni plan general? Dales nieve y que diseñen la ciudad ellos, ¿no? Estas dinámicas por las cuales desaparecen las pautas visibles de la ciudad, que normalmente lo rigen todo, las calles, las aceras, los coches van aquí, los peatones van allá. Los animales no parece que tengan mucho lugar, algunos sí, otros no tanto. Cuando aparecen estas situaciones informales que se dan en los descampados a diario, o esta tormenta que de repente borra la estructura más visible a la que estamos acostumbrados de la ciudad, esto hace emerger una diversidad de posibilidades del espacio público que en el día a día, digamos, por la visibilidad tan fuerte de las estructuras urbanas no reconocemos, ¿no? No somos capaces de observar. Bueno, esto mismo es lo que quisimos aportar en dos proyectos. No los voy a contar enteros, pero sí enseñaros un par de imágenes. Esta es la plaza central de Plovdiv, en Bulgaria. Es una plaza llena de restos arqueológicos. Esto que veis aquí son excavaciones arqueológicas, lo que veis en blanco, rodeado de estos verdes. Nuestra idea era llevar al centro, al corazón de las ciudades, este espacio público mucho más informal y mucho más interespecífico, donde distintas especies tienen cabida y se relacionan de forma mucho más intensa. Así que proponíamos que la tierra de las excavaciones, de estas excavaciones arqueológicas, configurara estas montañas, estos lugares, estas laderas,
que catalogamos en todas estas fichas, y cada una de ellas, solamente por su topografía, su orientación, por la vegetación espontánea que apoyábamos que creciera allí, una especie de descampados, de, como de islas de descampados que poníamos en el centro de la ciudad, propiciábamos que hubiera programas diferentes, ¿no? En el corazón de la ciudad de Plovdiv. Aquí veis este ejemplo en el que, bueno, coexistían los restos arqueológicos, las laderas de esta vegetación autóctona, llena de flores, de polinizadores, etc. En los descampados hay hasta especies en peligro de extinción, especies que aparecen ahí debido a que los humanos no lo tocamos durante tiempo, ¿no? Javier Grijalvo es un gran experto en eso, en la flora de la Comunidad de Madrid, y él detectó bastantes de estas, lo comunicó inmediatamente los dueños de los descampados en sí. Bueno, pasaron una excavadora por encima para poder seguir, digamos, con sus planes en los lugares, en lugar de atender a la protección de estas especies. Pero deciros que esta reserva de biodiversidad, que es el tercer paisaje, como argumenta Gilles Clement, era algo que queríamos llevar a este lugar tan central, ¿no? Lo mismo hicimos en Milán, con este proyecto que quedó finalista en el concurso para Piazza Castello, la plaza en Milán enfrente al castillo Sforzesco. Básicamente lo que hicimos fue reconfigurar la tierra ya existente delante del castillo, pero la reconfiguramos según una topografía distinta, donde configurábamos además esta especie de escenarios para la expresión ciudadana, algo así como un lugar en el que, a través del reciclaje de piezas de la configuración anterior, estos escenarios y la biodiversidad que nos podían traer estas especies autóctonas, pues de algún modo podíamos llevar al corazón de la ciudad esta ciudad más informal, ¿no? El descampado se metía en el corazón de estas ciudades. Bueno, volviendo a Madrid, tuvimos ocasión de desarrollar parte de la zona de los descampados que habíamos estudiado. Aquí estáis viendo más grande, pues este es el descampado que hay justo al lado de Coslada. Esta parte de la red era uno de los lotes que propusieron para el concurso del Bosque Metropolitano aquí en Madrid. Para esto, bueno, formé parte de un equipo mayor dirigido por Mauro Gil Fournier, y decidimos, bueno, como trasvasar las dinámicas que habíamos observado en los descampados. Este es un mapa que va recogiendo todas las prácticas que os he contado antes, junto con fotos y estas texturas. La recogíamos para a partir de ahí ver qué propuesta de bosque metropolitano podíamos hacer, ¿no? Con puntitos veis en las zonas que son parques o reforestaciones, así que las partes de descampados se enlazaban a estos parques y reforestaciones. ¿Qué pretendíamos aquí? Claro, el entendimiento somático, con lo que os hablaba antes, de un poco cuando viajas al interior de lo vivo y de repente transversalmente te encuentras todos los seres vivos, ¿no? Imaginábamos aquí, estos son como unas tarjetas que hice después de algunas reuniones que tuvimos en el equipo, de las discusiones que teníamos. Este acta de reunión lo que recogía es que los árboles decían: yo soy, somos nosotros, ¿no? Yo soy, estoy aquí, quiero esto, ¿no? Pensábamos qué pasaría si la ciudad y sus infraestructuras se pusieran al servicio del bosque. ¿Qué pasaría si, ya que habíamos estudiado en el plano anterior las prácticas emergentes que os he ido contando, de ecología cívica, de imaginación radical, sobre todo las de ecología cívica relacionadas con el medio, y ya que habíamos observado los lugares en los que estos ecosistemas iban afianzándose, qué pasaría si ayudábamos a este proceso? Cada uno de estos lugares veis que tienen como un color fuerte en el medio y uno blanco alrededor. Aquí lo vemos más de cerca, ¿no? Lo que proponíamos era, en los lugares más avanzados, con ecosistemas un poco más avanzados, sembrar, plantar ejemplares ya crecidos, lo que llamábamos protobosques, para afianzar ese ecosistema, hacerlo más resiliente, con mezcla, añadiendo distintas especies, dejar unas áreas de crecimiento futuro, de expansión futura, que podría hacerse a partir de dinámicas propias de sucesión ecológica, sin tener que hacer mucho esfuerzo. No queríamos plantar
árboles, sino queríamos poner el sistema en marcha para que el propio sistema pudiera crecer y hacerse fuerte por sí mismo. Así que hacíamos esta red de protobosques, afianzábamos los caminos, que son los que veis en rojo, entendíamos que las infraestructuras, como las autopistas, podían formar parte o ser las infraestructuras que alimentaran al bosque, podían recoger agua en sus bordes, en los nudos podíamos depurar agua, podíamos trabajar con técnicas de mejora del suelo, compostaje, etc. Podíamos bajar la velocidad de las vías, hacerlas en lugar de corredores de polución, hacerlos corredores con conectores por encima, de manera que esto que veis aquí, y es bastante parecido a un tejido vivo de alguno de los cuerpos que os he enseñado antes, fuera el tejido de la ciudad. Una ciudad en la que el tejido del bosque y el tejido de sus infraestructuras y el tejido urbano fuera similar. De algún modo entendíamos que estos corredores, las autopistas, se quedaban al servicio del bosque, todo estaría al servicio del bosque. Por una vez, lo urbano se entendería sin la predominancia de lo humano, ¿no? Sino con la cabida o la acogida del bosque como un colaborador virtuoso. De esta manera, bueno, pues las áreas más vulnerables que veis aquí en rojo quedarían de la ciudad, quedarían íntimamente asociadas a estos nuevos ecosistemas que pretendíamos alimentar aprovechando la sucesión ecológica, los procesos naturales, apoyándolos a lo largo de una serie de años, ¿no? Este bosque sería a lo largo de unos 50 a 100 años. Esta es una de las vistas que visteis antes en foto, que imaginábamos una vez que el bosque estuviera algo más crecido. Y esta es una foto que vais a ver ahora también de la zona de O'Donnell, ¿no? En breve. Aquí la tenéis. Bueno, estos lugares, estas tres fotos, pertenecen al descampado de O'Donnell. Esta ciudad emergente que estuvimos mapeando, cartografiando, haciendo este atlas, en concreto estos lugares ya no existen. Ahora este es el lugar, ¿no? Esta es una dinámica que hacemos a veces, demasiado a menudo, que es, bueno, asociar un diseño. Este era el diseño que estaba previsto para la cuña de O'Donnell, así que, bueno, pues no nos importa nada de esto, aplanamos, configuramos con muros de hormigón nuevas topografías, plantamos nuevos árboles, no sabemos qué ocurrió con los ya existentes, y tenemos esto, ¿no? Bueno, pensamos que la ciudad que emerge de esta experiencia de sumergirnos en el lugar es una distinta. Estas son obras igual del bosque metropolitano en Aravaca. Vemos el descampado y cómo, bueno, pues el descampado, que era ya casi, diríamos casi un pequeño bosque, pues se vuelve a reconstruir, ¿no? ¿Cómo podemos hacer un proyecto para que esta ciudad que parecía emerger de estos lugares, bueno, pues configurara de verdad una ciudad diferente? ¿Cómo podemos hacer para que esa ciudad emergente sea un arma revolucionaria, un motor para entender que las ciudades pueden ser una cosa diferente? Esto es lo que proponía en este proyecto en la ciudad Interespecies, donde, como veis, los terrenos de los descampados se unían a los del bosque metropolitano y a los de algunos polígonos industriales abandonados, pero con servicios, es decir, tenían agua, tenían luz, y que podían estar a disposición de la ciudad interespecífica mañana mismo. Nuestra tesis aquí era que si hemos hecho esta etnografía somática, si reconocemos la multiplicidad de cuerpos, si sabemos que un cuerpo en realidad es esta especie de Frankenstein multiespecies, compuesto de tantas expresiones vitales distintas, Manuel Ecochea, por ejemplo, lo expresa así, ¿no? Dice, hay solamente una vida que se expresa en múltiples cuerpos, ¿no? Y en múltiples momentos. Bueno, si esto es así, ¿cuál es la ciudad que corresponde a este imaginario de este cuerpo nuevo? De este cuerpo que también entendemos que construimos a partir de los imaginarios de lo que hemos visto en nuestros caminares por la ciudad, ¿no? Pues la ciudad que emerge sería esta, ¿no? En la que a lo mejor balcones, cubiertas, terrazas pueden ser lugares que albergan a otras especies. Una ciudad en la que, por ejemplo, la permacultura se podría aplicar a los laterales de las vías, a los propios descampados, podría haber gradientes con la incorporación de otras especies no humanas de forma mucho más activa en la ciudad.
Esto conllevaría producción de comida en kilómetro cero, es decir, muchas consideraciones que aliviarían grandes, bueno, en gran medida algunos de los problemas que tenemos, ¿no? Para esto proponíamos este amadrinamiento, según el cual distintos ciudadanos podían empezar a usar, y también instituciones. Si todas estas prácticas entendemos que emergen en procesos bottom-up, por ejemplo los de ecología cívica, también reconocemos que debe haber una mediación, y ahí nosotros, a través del diseño, podemos hacer mucho con instituciones más amplias, mayores. Esa especie de urbanismo middle-out que algunos autores mencionan, ¿no? Que pone en común las prácticas ciudadanas con las institucionales y de qué manera eso de verdad provoca una transformación, era algo que intentábamos potenciar en este proyecto. ¿Qué pasaría si la ciudad, una sección de la ciudad, pudiera ser esta, ¿no? Es una, en realidad, una sección en la que se asocian múltiples especies para crear una, bueno, un lugar en el que los conflictos puedan dar lugar a las sinergias de alguna manera, ¿no? Estos son los cuerpos que de algún modo imagino, ¿no? Son los imaginarios sobre los que quiero diseñar o construir la ciudad. Por último, ¿cómo, y ya termino, cómo es la arquitectura que emerge también de esto, ¿no? De esta ciudad? Si hemos estado haciendo esta etnografía somática y podemos tener acceso a estos fragmentos de pieles diversas, ¿no? Y la piel no lo consideramos algo superficial. La piel podemos pensar que es densa, que es profunda. El cerebro, el sistema nervioso, podemos pensar que es la parte más profunda de la piel. De hecho, el cerebro y la piel nacen de la misma capa embrionaria y viceversa, ¿no? La capa más externa del cerebro es la piel. Bueno, ¿qué pasa si todas estas pieles empiezan a crear estos mapas, estas atracciones o repulsiones, estos conflictos o sinergias a nivel ecológico, a nivel político, a nivel de los afectos? Y podemos empezar a entender que todas las categorías, los límites, las catalogaciones que hacemos sobre los cuerpos, según sus, pues por ejemplo, su significado, su anatomía, su percepción, si todo eso lo sumamos a cuerpos no humanos, como este frágil cuerpo de esta flor, pero a la vez muy sabio este tejido, que es capaz de vestirse de colores distintos, de albergar agua, de soltarla. ¿Qué pasa si todo esto empieza a crear esta especie de amalgama en estos mapas entre conceptuales y reales de cuerpos y de sus situaciones, y empiezan a crear sistemas constructivos? ¿Qué pasa si también catalogamos como prácticas emergentes las sinergias entre construcciones arquitectónicas y construcciones vivas, construcciones de sistemas vivos? Estos son fotos existentes que con muy poco tratamiento se convierten en ciertas arquitecturas del encuentro, ¿no? Estas ecologías sensuales de las que os hablaba, ¿no? ¿Qué pasa cuando todos estos organismos pueden performar juntos? ¿Qué tipo de arquitectura es esta? ¿Y cómo podemos diseñar en esta arquitectura? Bueno, yo imaginaba que si empezamos a tener todo esto en cuenta, podríamos tener un sistema constructivo como este, ¿no? Esta es una sección de una fachada en la que se acumula agua en el centro, utilizamos cera y corcho para como aislamiento, utilizamos filamentos para captar el agua de las primeras horas de la mañana, el agua de la niebla, utilizamos estas rejillas, estos lugares para que las flores, los insectos puedan ocuparlos. Hacemos como las flores y a veces los dejamos permeables y son cristalinos. Y la madera, el corcho, la cera, los organismos que habitan este lugar tienen que ver con la piel de los organismos que habitan, de los cuerpos que habitan, ¿no? Dentro imaginamos esta biopiel que también podría ir registrando como las huellas de la vida de estos habitantes, ¿no? Así que todas estas taxonomías y divisiones que todas las disciplinas establecen sobre los cuerpos se podrían ir haciendo cada vez más borrosas, mezclándose y creando esta especie de arquitectura en la que, bueno, los sistemas de recogida de agua, de confort, de acogimiento de ecosistemas diversos,
pues todo ello podía configurar un único, una única como partitura, ¿no? Como que todos podían hacer un cierto unísono. Y de algún modo unos se alimentarían a otros, ¿no? Si este tipo de cuerpo con este imaginario pasa a construir y a diseñar esta arquitectura, seguro que establecería estas conexiones casi como de retroalimentación, ¿no? Con los cuerpos. Para terminar, resumiría diciendo que estas prácticas emergentes que observamos en la ciudad tienen de algún modo lo salvaje en el centro. Y que la etnografía somática nos permite entender un poco de qué manera podemos dar paso a esta ciudad interespecífica en la que hay ecologías del contacto, donde determinados seres vivos pasan a estar juntos y a diseñar juntos, donde el caminar puede ser algo revolucionario, algo que es capaz de favorecer una práctica autónoma que no necesita ni de máquinas ni de otra cosa, que es simplemente observar cómo hacemos lo que hacemos en contacto con el terreno. Os dejo con estas imágenes. Esta es la buffer zone, aquí en Nicosia. Esta zona que ha estado 47 años sin presencia humana, solamente vigilada por los cascos azules de la ONU. Ahora mismo la expresión de la buffer zone es un bosque. La podemos ver emergiendo en un clima tan seco como este. Veis al norte la parte de la comunidad turco-chipriota con su bandera ahí, aquí la greco-chipriota. Si vemos cualquier vista aérea de la ciudad, la línea verde, que también se llama así en castellano, la buffer zone, aparece como este bosque que emerge. Nadie lo ha tocado. Hay multitud de estudios ahora que estudian la ecología de la buffer zone, y lo de que nadie lo haya tocado es un poco falso, porque es verdad que desde hace años hay muchas prácticas que se albergan en la buffer zone. Hay muchos estudios que apoyan esta zona como un lugar de prácticas socioecológicas emergentes. Casi todos los proyectos que se permiten para ocupar la buffer zone son de proyectos de producción en la tierra, de cuidado de la ecología, de cuidado del medio, y suelen ser bicomunales, de las dos comunidades que la propia buffer zone divide. En los bordes también hay un montón de zonas mucho más permeables de lo que pueda parecer, ¿no? Uno puede acabar en una fiesta en la buffer zone relativamente fácil, aunque hay otras zonas que son realmente inaccesibles. Os dejo con estas imágenes porque me gustaría pensar que si nos fijamos en qué ciudad puede emerger de este límite, de esta ecología de la intimidad, de poner en común dos comunidades con múltiples conflictos, creo que podría ser esta especie de ciudad interespecífica, una ciudad en la que lo humano seguiría siendo condición indispensable, o de algún modo son todos estos seres los que nos hablan de una ciudad distinta que a lo mejor dentro de unos años puede terminar albergando compromisos de coexistencia entre estas dos comunidades. Bueno, aquí termino, os dejo con estas imágenes del lugar en el que estoy, que creo que es un lugar de un gran laboratorio de prácticas alternativas de ciudad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Os he perdido el sonido, no os escucho. ¿Nos puedes ver? Sí, ahora sí te escucho. ¿Me escuchas? Pero bueno, sí. Me ves un poco. Vale, okay. Te veo. Sí. Pero muchas gracias. Yo la verdad es que me he dejado de tomar notas o hacer fotos. Creo que ahora me gustaría oír qué es lo que opinan los demás, mis compañeros y sobre todo vosotros, ¿no? Porque creo que no puede ser más... más oportuna, ¿no? En realidad. O sea, yo intuía que Oxy nos podía ayudar mucho, sobre todo en este trance en el que estamos ahora, ¿no? De pasar de una fase, digamos, más cartográfica, en que detectamos un fenómeno y tratamos de producir un material con el que vamos a seguir trabajando durante el curso. Y estamos en una especie de situación un poco comprometida, porque estamos tratando de... Desde luego, para ellos es una cosa muy nueva, incluso para nosotros es algo bastante nuevo, ¿no? Y yo creo que lo que nos has contado hoy, yo creo que os ayuda un montón. O sea, yo estaba continuamente
viendo pistas, ¿no? En lo que nos contaba Oxy, no solo en los documentos gráficos que produce y que de algún modo le ayudan a trabajar con estos temas que nos ha estado contando hoy, ¿no? Que son de una calidad fantástica, ¿no? Yo creo que ha hablado de imaginario, ¿no? Yo creo que es uno de los asuntos que, de hecho, ayer salíamos de la escuela precisamente hablando de esto, ¿no? De hasta qué punto era más para ahora, para vosotros, importante empezar a manejar un tipo de imaginario que probablemente no es el normativo, ¿no? Para prototipar, que es un poco en la fase en la que estamos ahora, Uxi. Estamos prototipando con estos fenómenos emergentes, ¿no? Y nos preguntábamos por qué tipo de formato, o sea, cómo se apropian de eso, ¿no? ¿Con qué material trabajan? Si trabajan con imagen, trabajan con diagrama, trabajan con qué tipo de herramientas, en realidad, ¿no? Y hoy, con lo que nos has enseñado, yo de hecho he ido marcando sobre la pantalla cuando aparecían cosas, ¿no? Llamabas prototipos a esas arquitecturas, ¿no? Que nos has enseñado, las que se hablaban, imágenes con flores y con tecnologías distintas, ¿no? Y que me parece que, de nuevo, son como yo creo una superayuda, ¿no? para nuestro curso. O sea, que bueno, quiero decir, quería señalar esto porque me parece que además de lo generoso que son siempre tus charlas, la verdad es que me has recordado cuánto he hecho de menos estar contigo, la verdad. Y yo a ti, y yo a ti. De verdad, es una gozada. Pero esto ya, perdón, ya me pongo un poco igual personal. Me ha encantado. No sé, paso la palabra a mis compis que seguramente tengo mucho que decir. A mí también me ha gustado mucho, ¿no? Me ha gustado mucho muchas cosas. Los dibujos me imagino que os han parecido muy inspiradores, ¿no? Yo creo que los dibujos de Axi son para copiar. Porque además tienen datos, o sea, no son solamente dibujos que vamos a poner ahora, ¿no? Es que tienen como muchos datos, mucha ciencia detrás. A mí me parece que son dibujos súper específicos y súper únicos. También me ha gustado mucho cómo has saltado la arquitectura. Me voy a poner aquí para que me veas un poco. No me ves, sí. Bravo, sí. Sí, te veo un poquito. Vale, sí, mira. Sí. Bueno, mira, es que más básico que eres. Bueno, pero me ha gustado mucho realmente cómo saltas a la arquitectura. O sea, como de esta experiencia que decir, ¿y ahora qué hacemos? Yo estaba pensando, las emergentes de los escampados, pero me han parecido preciosísimos tus proyectos verdaderamente de paisaje, ¿no? Tus proyectos de parques urbanos. O sea, digo, claro, como eso no me ocurrió a mí antes, qué tontería, ¿no? Es decir, me ha parecido verdaderamente bonito. Y también me ha parecido bonito esta cosa de que la propia arquitectura siga trabajando desde lo emergente, que a su vez ha sido el fenómeno emergente que nos ha pasado. Esta especie de bucle, no sé si me ves. Sí, sí, te veo perfectamente. Es verdaderamente bonito. Es decir, como la arquitectura, montas un sistema y dejas que crezca, ¿no? Esta cosa como que vuelva a la arquitectura también a hablar de lo mismo, de cómo se ha producido. Esto me ha parecido verdaderamente bello. Y nada más, creo que hay una frase también con la que yo me quedo y que yo creo que es un truco que habría que apuntar en el cuaderno, ¿no? Que es esta cosa que dice Agustín todo el rato, ¿qué pasaría? A mí me parece que eso es lo que ya hablabas tú, de imaginación radical, no sé cuándo lo has dicho, lo de imaginación radical, pero a mí lo que me interesa es esto de ¿qué pasaría si? ¿No? ¿Qué pasaría si? Oh, pues a ver, no, pues es una frase fantástica que yo a partir de ahora me la apropio y eso te la voy a robar a ti. Yo tengo muchas notas, pero prefiero que habléis vosotros. Sí, yo también prefiero, pero claro, tendríamos que hacer como este parite y que a lo mejor nos apetece, que es venir aquí a hacer un poco de pantalla para que los chicos quede mirando la pantalla. O sea, que tienes que hacer esta. Bueno, como estamos en experiencias somáticas, venga. No, podríamos hacerlo físicamente. Venga, poned ahí el cuerpo, claro. Poned ahí los cuerpos. Bueno, que te ha interesado o no te ha interesado nada. Sí, sí, o sea, me ha parecido. Que muchas gracias, que me ha parecido brutal tener otra perspectiva totalmente diferente de la arquitectura que normalmente tenemos como un edificio con todo su construcción, no sé, que en realidad sí que tiene construcción y todo, pero todo muchísimo más desde la persona, lo importante que es el ser humano, qué complejo es y cómo nos relacionamos con toda la naturaleza. O sea, me ha parecido como una cosa que me encantaría seguir investigando. Me ha parecido como muy diferente. No sé. Pues nada, te animo y cualquier cosa que necesites me escribes. Estoy a vuestra disposición. ¿Qué más? Bueno, yo tengo algún comentario por romper un poco más el hielo.
en el trabajo que nos ha enseñado Oxy, no sé si os habéis fijado, pero el espacio público es muy, es decir, espacio público formal o informal, ¿no? Eso lo habéis visto, es una existencia, ¿no? O sea, de algún modo la arquitectura se produce en el espacio público, de esos descampados que luego se convierten en una cosa formal y demás, ¿no? Me parece que es otra pista bastante, bastante importante, para, digo, para, sobre todo para desafiar las, como los, no prejuicios, pero ideas más o menos automáticas que surgen, ¿no? Cuando uno piensa, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Eh? Como que quizás automáticamente uno piensa que lo siguiente es hacer un edificio, ¿no? Oye, ¿y si el ámbito de la acción o del prototipo fuera el espacio público? Ayer hablábamos con, no recuerdo dónde estás, la chica del agua, perdona que no me acuerdo cómo se llama, ¿cómo te llamabas? Irene. Y hablamos un poco de espacio público, precisamente, ¿no? Me parece que eso ayuda bastante, ¿no? En el caso de Auxi. ¿Tenéis más comentarios en el agua? No sé si te oye, tienes que venir con No, la no escucho es muy bien ahí. Hay que hablar aquí debajo de la cámara, ¿sabes? Pero a mí todo esto lo has contado sobre los, bueno, las actividades que hacías como de recorrer los descampados. Me ha recordado mucho a Richard Smithson, no, Robert Smithson, a todo esto del tour por los monumentos de New Jersey y demás. Como un poco el rollo este de encontrar objetos bellos y miradas en cosas que no son como al uso de la escuela, por así decirlo, bueno, lo que ha dicho también Carmen, de el edificio y demás, como encontrar, o sea, tener una mirada totalmente distinta. Y bueno, eso. Y luego tenía una duda un poco también, porque con todo este tema que has contado de lo de la somática al principio y demás, de toda esta movilidad sensorial y demás, y cómo enfrentarnos a los espacios de otra forma, lo que me surge más dudas es ¿qué mecanismos tienes tú para luego trasladar como todas estas investigaciones sensoriales a espacios arquitectónicos? ¿Qué estrategias tienes para hacer eso? O sea, si tienes alguna estrategia, porque no, como que no sabría yo cómo meterme a eso. Vale, gracias por tus dos comentarios. Con respecto al primero, creo que efectivamente hay una genealogía muy larga del caminar por los descampados, ¿no? Y que además están asociados también a cuestiones emergentes siempre. Bueno, tenéis el famoso texto de Sola Morales, Terrain Vague, que hablaba que los descampados era donde de verdad veías un poco la ciudad, ¿no? Y todos estos fotógrafos como Manolo Laguillo estaban ahí mostrando esas escenas que también usaron luego Iñaki Ábalos y Juan Herreros en su libro aquel de las afueras, que hablaba también de la periferia y de algunos de estos lugares, ¿no? Apoyándose también en distintos fotógrafos. Lara Almarcegui con las guías de descampados, o el grupo Stalker de Francesco Careri, ¿no? Con sus derivas en la ciudad de Roma. Sacro Gra es una película que también podéis ver, ¿no? En torno al gran raccordo anulare de Roma. O sea, hay una genealogía muy grande. De hecho, esto que os he contado va a salir en nada publicado con mucha más información en un libro que no sabemos todavía cómo se va a llamar. En origen se llamaba Paisajes Revolucionarios, pero está cambiando. Pero recoge un poco todas estas genealogías y cómo trabajar con ellas, ¿no? En un tipo de ciudad distinta. Así que creo que es muy interesante que lo asocies a esta genealogía que has mencionado. En cuanto a cómo usar el material somático, claro, en parte es lo que he tratado de contaros. No he podido profundizar mucho, pero para mí esos dibujos de gran formato que están dibujados a mano digitalmente, pero que contienen pues, lo que he podido aprender de la piel, del sistema nervioso, de las células que organizan en el cerebro, por ejemplo, el conocimiento de cómo nos movemos en el medio. Esos dibujos recogían las experiencias y a la vez este conocimiento. Se ha hablado también de las estructuras, ¿no? De la fascia, etc. Y para mí esos dibujos son la clave con la que hago arquitectura. O sea, de repente tengo ahí un sistema estructural, tengo un sistema de navegación, de cómo moverse, tengo materiales, tengo ornamentos, tengo tejidos. Tendríais que ver las modernas salas de disección, donde intentan mantener los tejidos humanos vivos, porque cuando diseccionan un cadáver, pues el tejido no está igual, ¿no?
pues parecen salas de materiales como las del GSD de Harvard, ¿no? No sé. Entonces, para mí la manera de hacer la transición es a partir de esos dibujos y también a partir de entrevistas, a veces a través de estas experiencias. Después hago entrevistas que siguen una metodología que me gusta bastante, que me la facilitó una compañera, Ana Monviedro. Es una metodología que viene de la sociología, que se llama IPA, Interpretative Phenomenological Analysis, que trata de entender cómo las personas dan significado a sus experiencias. No es tanto qué experiencia es, sino cómo le dan significado. Cuando he trabajado con, por ejemplo, mujeres de distintas culturas, con mujeres musulmanas, hay una experiencia somática que imaginas como otra piel que se te pega y tienes que estar como un poco con tu anatomía, la de la otra piel, y cómo eso cambia un poco la relación con el medio, ¿no? Como si hubiera una arquitectura cero, que es como un traje que te pones. Bueno, pues para una mujer musulmana eso era tremendamente agobiante, ¿no? Parecía un burka para ella. En cambio, para no sé, otras mujeres españolas, bueno, era algo gustoso, ¿no? Algo que te podías poner y que te hacía tener una piel como más bueno, capaz de percibir cosas. Esto para mí es muy importante, por ejemplo, si voy a diseñar un espacio público en un lugar o en otro, o voy a diseñar un espacio arquitectónico o un mobiliario que tiene que ver con una cultura o con otra. Entonces, hay una parte que es una especie de investigación sociológica que sale de los cuerpos, a veces sin palabras, como ya os he explicado, del movimiento. Digamos que el movimiento no miente, ¿no? Cuando haces una de estas sesiones, conoces a la persona de otra manera. Y también hay esta otra parte de las experiencias, los imaginarios o el universo que despliega cada una de estas experiencias, que yo trato de poner en esos dibujos y que para mí es directamente un universo arquitectónico. Por eso les llamo pop-up somatic architecture, porque es como una arquitectura pop-up que emerge en el momento y que, si bien no la construimos, gran parte una parte muy importante del manifiesto de mi laboratorio es que no hacemos, no tratamos de darle una utilidad inmediata a lo que experimentamos, sino que tratamos de aprender experimentando, no produciendo. Es un poco de rebeldía ante el mundo este súper productivo también. Pues para mí esa especie de arquitectura pop-up que emerge en estas experiencias y que construimos y que podemos comentar y que podemos ver a través del movimiento, para mí es un archivo, son líneas arquitectónicas que luego podemos desarrollar haciendo arquitectura, creando sistemas constructivos que se basan en estos sistemas vivos o en estos imaginarios o en estos sistemas de navegación, ¿no? No sé si contesta tu pregunta, pero bueno, estoy en ello aún, ¿eh? Porque a través de estos dos proyectos en los que estoy ahora, sí me gustaría hacer lo que vosotros vais a hacer, prototipar, llevar a una realidad física, algo que pueda, bueno, dar carne a algo de esto. Ahí, por ahí andamos. Hola, Uxi. Hola, Auriel, ¿cómo estás? Vale. Bueno, nada, yo voy a ser muy rápido porque nos queda hoy poco tiempo de clase. Pero bueno, primero, darte las gracias por la generosidad. Creo que ha sido una conferencia increíble, bien estructurada, armada, equipada críticamente. Quiero decir que de principio a fin también ha sido impecable todo, pero gracias sobre todo por la generosidad, porque no tenías por qué compartir tanto, ¿no? No todo el mundo tiene esa generosidad. De hecho, nos conocemos hace tiempo y yo creo que es una persona alucinante. Yo aprendí a dibujar viendo a Uxi. Y no le creáis, que va. Nada. Ya venía de serie, ya lo traía de serie. Nosotros publicamos el fin de carrera porque era increíble. O sea, publicamos solo para que nos pasaran los planes, pero nosotros empujamos. Bueno, yo voy a intentar conectar con algunas de las cosas de la clase para intentar hacer una transición así a lo que estamos haciendo, aunque vamos, estoy totalmente de acuerdo conmigo, que no podía ser más pertinente cada uno de los temas que has tocado. Pero lo digo en cuatro ideas. La primera que me ha parecido muy importante es la insistencia que tienes en los imaginarios. Porque yo hace tiempo doné mi cuerpo a la ciencia, vamos, firmé los papeles, pero doné mi cuerpo a la ciencia, y eso fue el comienzo de una ruptura con una pareja que tenía en ese momento, porque no valoré lo importante que era el imaginario.
Entonces, para esta persona era súper importante qué iba a pasar con mi cuerpo. Te digo lo del cuerpo porque como es nuestro tema, ¿no? Para mí el cuerpo no era más que una especie de hardware que me acompaña y que lo iba a donar para que me trocearan y me reutilizasen o lo que sea. Bueno, esta persona lo vio como que simbólicamente en su imaginario era una puta locura si le pasaba algo, no poder ir a un sitio, que no era una persona que dice, pero para poderse despedir, para saber que está ahí el cuerpo, para que el cuerpo forme parte de la tierra, yo que sentía el mundo, no había una mucha fuerza. Me parece muy interesante y muy importante insistir mucho en esta idea de la importancia de los imaginarios, de las ficciones, ¿no? Como materiales arquitectónicos, en el sentido más práctico, te diría, que me parece que es la manera en la que tú lo enfocas, ¿no? Entendiendo que esta especie de división absurda, como te explico muy bien, entre lo que es realista y lo que es imaginario, lo que es la realidad y lo que es la ficción, es una separación que es absolutamente absurda, ¿no? Como si los imaginarios no fueran reales, ¿no? Como si no ejercieran un poder increíble sobre nosotros. Exactamente. O sea, el primer imaginario es pensar que se puede vivir sin imaginario. La segunda idea que me ha parecido muy importante, que la has introducido al principio, la has explicado muy bien, pero muy rápido, me parece muy, muy pertinente, es cómo hemos heredado un sistema epistémico que separa el sujeto del objeto de una manera muy radical en la modernidad, ¿no? Esto que la tú llamas la constitución moderna, es decir, que nosotros somos sujetos, el mundo está ahí fuera y es un objeto. Y cuando tú objetualizas lo que tienes delante, pues con muy pocos pasos en este silogismo, en esta ecuación, llegamos al extractivismo en un pispás, ¿no? Porque todo lo que hay ahí es consumible y objetualizable y puesto disponible en cadenas de producción, etc. Pero claro, en el momento en que deshaces esa ecuación, que no es fácil porque está instalada en nuestro software, ¿no? En nuestro software ideológico, hay muchas maneras de hacerlo. Yo creo que tú exploras un campo a través de la somática, que es uno de esos procesos en los que se cuestiona, se suspende esa separación entre sujeto-objeto, naturaleza, cultura, lo que vamos a formular con lo que vamos a formular, cuando hablabas de este continuo, ¿no? Que no estamos separados, sino que estamos en una relación en la que esa construcción artificiosa y sobre todo... Ya no es que no sea real, es que está caduca, es decir, así, o sea, que no nos funcione para relacionarnos con el mundo. El tercero, lo ha comentado Diego también, que es la identificación de los fenómenos emergentes, o sea, la curiosidad infinita de todas esas metodologías que inventas y despliegas para detectar estos fenómenos y constatar que estamos rodeados de todos esos fenómenos emergentes. No había muchos estudiantes en clase que en los primeros días les costaba identificar esos fenómenos. No, yo creo que a un sí le sobra, es como que no daba más, como otro fenómeno. Y lo dibujo, ¿no? Y luego, ¿cómo entender que a partir de esos fenómenos emergentes, el prototipo, el desarrollo del proyecto, pasa por esa identificación de una cabamudena o un reensamblaje de las maneras en las que están constituidas esas redes de actores, etc. Pero me ha parecido muy, muy interesante ese trabajo de no operar precisamente, como no operas con sujeto-objeto, no operas con esta destrucción creadora ni con barrer todo de cero y empezar de cero, porque hay un reconocimiento de lo otro que nos constituye, que está ahí, que emerge y que se le acoge para pensar desde aquí, no borrar como pasaba en la cuñada. Luego el cuarto me parece fundamental, que es el papel del dibujo. O sea, el papel que juega el dibujo en tus... O sea, no es que podamos estar hablando 5.000 horas, pero me parece precioso, no solo porque son de una calidad increíble, que ya he dicho, ya aprendí de auxilio de dibujar, sino que me parece que el papel, o sea, no el papel físico, sino el rol que juega el dibujo en tu curro, supera mucho la manera muchas veces que nos enseñan en la escuela de arquitectura a dibujar, que es como representar cosas. En realidad es una especie de exploración, de indagación, de manera de hacer preguntas, de dar voz a los subalternos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que hay todo un juego, un rol político en el dibujo que me parece muy, muy importante. Y luego destacaría para cerrar como el rigor técnico y la coherencia, ¿no? De todo el proceso. O sea, se empezó como desde la investigación, que estaba cargada y trufada de referencias que van desde la antología, la fenomenología, pasando por bla, 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 pero que tienen luego, ¿no? Que no se suelta, que no es la típica pose del arquitecto que hay en el mundo. Y luego hace un chalet.
sino que está ahí como, ¿cómo decir? Habitando esas preguntas y trasladándolas al día a día de tu práctica, ¿no? Yo creo que eso que va desde cómo organizas una conferencia hasta cómo te repiensas los detalles constructivos, creo que esa conexión y ese apego técnico es también muy reseñable, ¿no? Bueno, iba a ser corto, pero me enrollo un poco. No, creo que muchas gracias, Uriel. Creo que, o sea, que has explicado cosas mejor que yo he podido hacerlo. Y bueno, me encanta tener la perspectiva, ¿no?, de alguien que bueno, que de algún modo también nos conocemos desde hace muchos años y creo que hemos ido construyendo trabajos de formas diversas y bueno, agradezco mucho como la generosidad también en vuestros comentarios de todos los que habéis hablado, porque bueno, a mí me devuelven también conocimiento, ¿no?, y posibilidades. O sea que gracias. Muy bien, pues si no tenéis nada más, vamos a dejar a vos que descanse, ¿no?, porque ahí es un poquito más tarde. ¿Algo tú querías decir algo? No. Y cerramos la clase, que tenemos que decirles algunas cosas. Te liberamos, Auxi. Muchas gracias. Genial, gracias a vosotros. Que vaya muy bien y ya me contaréis a ver qué hacéis. A por esos prototipos. Adiós. Eso es.